Hola, soy Joan, Joan Vidal, ilusionista. Y estamos aquí con Juan y Eric, ¿verdad? Y vamos a hacer una magia. Una magia con cartas. Una magia de viaje. ¿Habéis visto cómo es magia así? ¿Estás haciendo ahora? No, no, no. Vale. Mira, fíjate que tengo la baraja de póker. Quiero que toques una carta, por favor. Quiero que la enseñes a cámara, que la cámara la vea. Bueno, que se vea que son todas distintas. Y que la recordéis. No importa que yo la vea. ¿Muy bien? Sí. Además, tengo por aquí un rotulador para firmar la carta. Bueno, tengo por aquí. O por aquí. Ya lo encontraré, no pasa nada. Gracias. Mira, Juan, ¿te importa el rotulador? ¿Vale? Todavía no lo vamos a firmar. El primer viaje, mira, va a ser en mi casa. Dime para donde quieras y yo paro. Ahí, vale, pon la carta por ahí en medio. Y fíjate, cuando quede perfectita por el centro, el primer viaje pasa desde el centro de la baraja hasta la primera carta. Ese es el primer viaje, pero mira, quiero que le pongas tu nombre ahí, por favor, ponle ahí tu nombre. En el centro, ¿vale? En grande, ponle ahí grandecito que se vea bien. Eric, perfecto, ¿vale? Ahí, 5 de diamantes, ¿vale? El segundo viaje va a ocurrir en tus manos. Rotulador, vamos a guardarlo por aquí. Segundo viaje en tus manos, pon la mano palma arriba y quiero que sujetes el 5 que lo tengas ahí, ¿vale? Hasta el final. Perfecto, yo utilizaré, bueno, quiero que, me gustaría que se viera, es importante, vamos a ponerlo así, que se vea en cámara hasta el final, me gustaría que se vea que está el 5, ¿sí? ¿Se ve por ahí? Perfecto, quiero que con la otra mano lo pongas palma arriba y tapes el 5, para que nadie lo, para que lo tengas ahí en la mano, y la capuchita esta que se me ha caído, pues la vamos a retirar. ¿Tienes el 5 ahí? Sí. Perfecto, yo lo voy a hacer con la siguiente carta, da igual que sea esta, que esta, es lo de menos. Ten el 5 ahí, pasa un segundo, mira, con el 3 de una, dos y tres, mira, el 5 viaja de tu mano a la mía y fíjate que tú tienes una mano que va a la vuelta. Oye, ahí tienes el 3, el 3, oye, han viajado ya dos cartas. Ahora el tercer viaje, con el 5 y con el 3, el tercero es el más importante, mira. 3 por el medio, aguanto el 5 un momentito. Y lo importante de verdad es, va a ocurrir, esto va a ser algo brutal. Un viaje increíble. Mira, ponla más o menos por ahí, por el centro, la carta. Importante que la cámara vea hasta el final. 5 firmadito, ¿sí? ¿Se ve? Muy bien, muy clarito, todo dentro. Y va a ocurrir en tus manos, yo ya no toco. Coge las cartas y mira. Y ya no está. Ve dejando cartas en mi mano, de una en una, a ver si encuentras tu 5. Ve de una en una. ¿Ves el 5? Sigue, sigue. Hasta que lo veas. Tiene que estar firmado por ti, ¿verdad? Ve pasando una en una, lentamente, lentamente. Es importante que se vea hasta el final. ¿Ves tu 5? No está. Sigue, sigue, sigue. Nada. Porque yo te he dicho que va a viajar. De hecho, ha viajado en tus manos, sin que yo toque. El primer viaje ha sido en mis manos, el segundo ha sido entre tus manos y las mías, pero el tercer viaje está siendo en tus manos, sin que yo toque. Mira, mira, ¿lo ves? No está. No está. No está, ¿estás seguro? Pasa, pasa, pasa hasta el final. No está. No está. Pero tú lo has puesto hace un segundo. No está. Mira, sujeta las cartas. Yo no llevo nada en las manos, en las mangas. Pero me gustaría que me acompañase un momentito. Vamos a ver si sois de aquí de Elche, ¿no? Venid conmigo. Quiero que te acerques, o sea, bueno, si quieres te acompaño, Eric, ya que lo has cogido tú, ven, esperamos aquí, que venimos enseguida. Quiero que le pidas a chico de aquí, pues para relajarnos un poquito, tú mismo pregúntale a ver si tienen una copita, un par de copas y una botellita de vino, si no lo puede sacar el chico. Porque entonces yo me quedo ahí contigo. ¿Qué te ha parecido esto? No sabemos dónde está la carta, una carta que además la ha firmado él. No está, mirado bien. Bueno, pues vamos a ver si yo no quiero que está ahí reclamando ellos. Incluso, no sé si me han pedido. ¿Han hecho el vino ya?
Vale, dos cervezas y un vino. Perfecto. ¿Dos cervezas y un vino? Vale. ¿Qué queráis? Bien, vamos a esperar un poquito rápido, mientras en tanto se atiende. Lo ideal, mientras no se atiende, le esperáis una magia. Mira, una magia, por ejemplo, como que un 10 pueda cambiar en la punta de 2 por 3. Toca, toca, toca. Pero claro, tío, a lo mejor esto no te sorprende, estás pendiente de nunca buscar tantas cartas que yo he firmado y que más no la vamos a encontrar, que no están, que no están. Están los jokers, están los... pero no sé. Bueno, pues he hecho venir aquí, me quedaría igual el sitio. Hola, estoy Joan. Estamos haciendo una pequeña magia. He hecho venir aquí porque este es el único sitio que he visto. Mira, perfecto. ¿Tienes un cuchillo? ¿Por cuchillo? Sí. Bueno, un cuchillito. Bueno, ahí te digo... ¿Para quién es cada cosa? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Vino para ti? ¿O a tu cerveza? Ah, vino para mí. ¿Y tienes algún cuchillito para dejarme? Sí. Este es de Eric. Recapitulemos lo que ha ocurrido. Has cogido una carta cualquiera de la baraja. Ha viajado del centro arriba, de viaje por ti. Después de firmado y ha viajado de tus manos a las mías. El tercer viaje va a ser más increíble. Para ello, antes de conseguir una habilidad. ¿Sirve? Me sirve, estupendo. Mira, Eric. No, no lo voy a hacer. Tengo aquí un cuchillo. Estoy unido, despedido. Unas cervezas. Aquí tenemos el corcho de la botella. Y yo lo voy a cortar. ¿Se ve bien? Voy a cortarlo así por el medio. Aquí hay algo dentro de este corcho. Quiero que tires fuerte, por favor. ¿Cómo crees que ha llegado? No, ni idea. Magia, ¿no? Magia. ¿Y tú? Por lo que te la verdad. No tiene, no, que aunque él haya, no puede porque la carta como ha llegado ahí sin ni siquiera está. No puede ser.